Recomiendo, estamos aquí en DB, estamos en Santo Tomé, en Salta y 7 de marzo, compartiendo en este caso algunas de las sugerencias que van a venirse, ¿no? Que es en este mes de julio, y en este caso acompañado con José, el encargado que tiene DB aquí en Santo Tomé. ¿Cómo estás, José? Todo bien, vos. Gracias por recibirnos, Digo, la verdad, bienvenido. No me dan ganas de irme. Es la idea, o vine para quedarme. Es la idea que te sienta tentado con la oferta que tenemos de nuestra variedad de platos, nuestra oferta gastronómica. Exactamente. Y además con remozada carta, digo, nuevos platos y con sugerencias, digo, también para aquellos que se vienen, digo, y más que nada en este mes de julio, con dos ocasiones muy particulares, ¿no? Sí. Puntualmente la idea es promocionar lo que va a ser el 9 de julio, que vamos a tener un menú de tres pasos. Vamos a tener como entrada una empanada de cortada a cuchillo de carne. Que la veo ahí, frita con... Muy buena. Después vamos a presentar el plato principal un corte de carne, tapa de asado, acompañado de papas rústicas, una criolla, una salsita de miglás, también muy buena. Y bueno, el típico flan casero de dulce de leche con salsa, con crema y dulce de leche, digamos. Un menú bien criollo, digo. Bien argentino, digamos. O sea, bien acorde, digamos, al acontecimiento de la fecha, digamos, el 9 de julio. Exactamente, y además para salir de tradicional locro también, digo, ¿no? Aquel que le gusta salir y no quiere comer locro, una opción distinta en Santo Tomé. Sí, la verdad que sí, o sea. Para variar un poco el tema del locro, que quiera locro, bueno, también lo puede buscar por otro lado también. Exactamente. También bueno, teníamos acá locro, tiene otra sugerencia. Acá podemos tener otras opciones, otro gusto también. Y además acompañado de un buen vino. El vino se va a acompañar ideal, digamos, junto con este menú, digamos. Un vino tinto con las perdices reserva, que también va a ir muy bien, va a maridar muy bien con el corte de carne. Además, la idea de todo esto, digo, es que la gente venga aquí a DB y se encuentre con cada día con una sugerencia también distinta, ¿no? También. Digo, como es lo de ese, el menú de este patio para el 9 de julio, digo, pero en general para todos los días, ¿no? Todos los días tenemos almuerzo ejecutivo. Todos los días presentamos una variedad de opciones, digamos, un plato, un postre y una bebida al mediodía, sugerencia. Eso va variando de acuerdo al día. Eso de lunes a sábado contamos con esa sugerencia. También los días para la cena también tenemos sugerencia a partir de los miércoles. De miércoles a domingo también ofrecemos sugerencias de tres pasos. Mira, a la noche. Sí. ¿Cómo para darle otra opción a la gente aparte de lo que tenemos claro, en la carta? Y además el que viene al mediodía va a comer una cosa que a la noche va a ser totalmente distinta. Sí, diferente. Quizás ahí al mediodía sea un menú un poquito más ágil, más rápido, como para que la más gente... Tranquilo para que no caiga tan pesado también. A que la gente coma, digamos, almuerce tranquila y siga trabajando. Y ya a la noche, un poco más relajado, tener un menú un poquito más elaborado y más tentador, digamos, que la gente se sienta con un poquito más de tiempo y lo pueda disfrutar mejor. Exactamente. Con amigos, en familia. También. Hablando de amigos, digo, ¿esto que está acá para compartir para el Día del Amigo? Bueno, acá lo que... Si no me lo llevo, tío, la verdad... No, ningún problema, o sea, lo que no se come lo puede llevar, ningún problema, nadie le va a decir nada a nadie. Bueno, ¿qué es esto que tenemos acá? Lo que tenemos acá, bueno, es una tabla, digamos, la tabla de B, que se llama así, digamos, en honor al local. La vamos a ofrecer para el Día del Amigo. O sea, tanto va a ser para dos personas como para cuatro personas. Claro. Es una tabla, digamos, por así decirlo, informal, como para compartir, digamos, entre varios amigos. Para caranchar. Para que las mujeres vayan hablando, por ejemplo, y vayan comiendo, vayan picando. Un picoteo que también se puede acompañar con un vino, con alguna sugerencia de trago que también tenemos a la noche, con alguna cerveza también. Lo que tenemos son papas rústicas. Después las carnes son tres cortes de carne, tres variedades de carne, una de marucha de ternera, bondiola de cerdo y pollo. Ajá. Braseado. Todo braseado. Corte todo se deshace. Todo se corta con la cuchara. Sí, con la cuchara. Muy bueno. Bueno, cebolla caramelizada, pimientos y huevo frito arriba. Digo, la verdad, hasta es tentador, digo, más que nada para ir para los hombres, no diferenciar con las mujeres. Digo,
pinchar esos huevos que toda la yema del huevo se vaya cayendo sobre los pedazos de carne, digo. Sí, y aquel que es un poquito más glotón, sale un sanguchito también. Al que le gusta, digamos, hacer ese jueguito con el pan, ideal sería. Exactamente. Recién hablabas y pasábamos, digo, desde los almuerzos, desde las cenas. No me quiero olvidar y también que cuentes lo que son los desayunos y las meriendas, digo. Bueno. Con las nuevas variedades de café y la cuestión de cafetería que han incursionado también, ¿no? Sí. Bueno, nosotros presentamos la carta. Tenemos 15 opciones de combos. ¿15 opciones? 15 opciones. Te digo que casi para todo el mes. Eso, digamos, por un lado, digamos, todo lo que son infusiones, cafetería, eso va acompañado con un juguito de naranja, y después las 15 opciones que puede variar entre tostado, media luna rellena, waffle, crepe. Me tocó probar el brownie de chocolate y el crème de manzana y es un camino de ida. Muy bueno, muy bueno. O sea, tentador, es medio adictivo, el brownie es adictivo. Exactamente. El crème también está muy bueno. También está dentro de la opción, así que lo pueden elegir tranquilamente. Y eso también, los combos sugeridos que largamos a diario también, ajá, que tratamos de jugar con el tema de la cafetería especial de invierno que tenemos, una parte de café elaborados que tenemos, una variedad amplia, digamos, de 13 cafés. Mirá vos. Aquellos golosos que vengan y prueben. Es como para salir un poquito de lo común, digamos, algunos cafés con algunos licores, café irlandés, café con Bailey. Te voy a decir con whisky, por eso. Con whisky, café irlandés. Y bueno, ahí también ofrecemos también algún combo con alguna variedad de torta, tartas artesanales. Tenemos amplia la variedad, digamos, de opciones como para aquel que quiere salir del que es el tradicional cortado de la lágrima y quiere probar un café distinto, que sí, venga acá. Sí, sí, tal cual. Cappuccino con Nutella, el cappuccino tradicional. Bueno, y después otras variedades, sí, digamos, café, digo, pana. Y veías siempre el cartel que está en la puerta con alguna sugerencia totalmente distinta, en cafetería a la mañana, sí, el menú ejecutivo, lo que son, sí, las sugerencias a la noche a partir del miércoles. Sí, sí, la verdad que la idea es tratar de ir renovando, ir ofreciendo cosas nuevas casi todos los días si podemos, para no caer, digamos, siempre en las mismas opciones. Tratar de ofrecer a la gente variedad para que se sientan, digamos, cómoda al momento de elegir, digamos, de probar las cosas nuevas. Exactamente. Y hablando de lo clásico, pero que le dan un toque revolucionado, también lo que es tapiza. ¿También dicho pizza? ¿O esto qué? Eso es, digamos, se asimila mucho a la pizza, la masa es similar, una piadina. Ah, mirá vos. La masa un poquito más delgada. Nunca lo había visto, te digo, la verdad, no había escuchado el nombre. En realidad esta es una piadina abierta, más similar a una masa de pizza, digamos, casera 100%. Sí. La receta es de la misma masa napolitana, digamos. Ajá. Después, bueno, salsa de tomate, mozzarella y, bueno, en este caso, para el día del amigo vamos a ofrecer 4 variedades de pizza. Una que va a ser la que estamos presentando, que es rúcula, aceitunas negras, tomate seco. ¿Y queso parmesano? Queso parmesano, en hebras. Después vamos a tener una variedad de 4 quesos. También vamos a presentar una que va a tener panceta crocante, aceitunas negras, mozzarella, cebolla caramelizada y huevo frito. A la mierda. Esa media bomba también. Sí, me gusta. En esa me anoto, te esa digo. Esa está buena. Y después vamos a tener una opción también de una variedad de pizza, digamos, piadina, ajá, por así decirlo. Pollo verde y champiñones también, dentro, ajá, de la variedad. Va a estar muy bueno. Totalmente distinta, digo, innovadora también las pizzas. A ver, esto que se presenta, digo, porque también para que la gente venga y pruebe algo distinto, en definitiva. Sí, para salir un poco de lo que es la pizza tradicional, de la especial, la nevada, la mozzarella. Claro. Hoy en día creo que la calabresa. Sí, que las ve en todos lados. Está buena. Sí. Está buena. Cuando la calabresa sea calabresa, ¿no? Si es calabresa, claro, va bien. Ahora si le metí otra cosa ya. Pero bueno, la idea es digamos, tener algo un poco más elaborado, algo más presentable. Creo que sea tentador para el cliente, digamos, y que, digamos, que opte por esa opción. José, ¿cómo la gente puede reservar? Ya sea para el 9 de julio o para el Día del Amigo. Las reservas, obviamente, para el Día del Amigo vamos a trabajar con reservas. Ajá.
Y bueno, a través de un celular, WhatsApp, ajá, si querés te lo digo. Sí, cómo no. Es el 342-577-8083. Ajá. Ese va a ser el número donde vamos a recibir las reservas. WhatsApp o vía telefónica. De ahí recepcionamos las reservas, dejamos asentado para una mejor organización de operativa acá de entre los chicos de cocina, salón y bar. Sí, seguro, exactamente. ¿Y para el 9 de julio también? Tal cual, igual, para el 9 de julio lo mismo. El mismo celular, WhatsApp, pueden dejar un WhatsApp o llamando. Exactamente, también. Con la cantidad de personas que van a venir. Exactamente. La mesa está servida. Así que, José, gracias por estos minutos, ¿eh? Perfecto. Y por favor, y además, más que nada, digo, por mostrarnos estas variedades y estas opciones distintas que la gente va a poder venir, elegir, y más que nada, como te decía antes de arrancar la nota, salir de los tradicionales platos y ofrecerle, y más que nada, que aquí está del otro lado, poder elegir algo totalmente distinto. Tal cual, están invitados desde ya a venir a probar nuestras opciones. Desde ya, cuando quieras, Maxi, también te esperamos. Exactamente. Yo vengo. Soy el invitado. Los viernes de la noche ya me tienen de fija. Principal. Te esperamos siempre. Gracias, José. En tu mesa. Gracias, José, por estos minutos, ¿eh? Bueno, amigo. Así que bueno, la invitación está hecha para que vengan, para que conozcan lo que es DB aquí en Santo Tomé, en 7 de marzo y Salta, para que compartan lo que va a ser el próximo 9 de julio, lo que va a ser el Día del Amigo, algunas de las sugerencias, de las opciones que tienen. De forma innovadoras, distintas en lo que tiene que ver con la gastronomía de Santo Tomé y de Santa Fe, aquí en DB, lo recomiendo.